Bienvenidos a un directo más aquí a Caldesheva, que se me ha desmontado aquí el set del micro. Un segundito, porque en la mesa hay poca chicha que coger y a veces se desmonta cuando se usa mucho. Vale, creo que por ahí lo moveré por aquí un poquito. Un segundito, lo apretaré un poco por aquí. Y ahí está. Ahí está. Vamos, aquí perfecto. Ya lo tenemos. Yo creo que se escucha bien. Sí. Vamos a empezar. Bienvenido a un directo más aquí de la... Bueno, un directo más, sí, de la Queens. Pero esa es la Queens Cup. Que ayer el Chup Chup... El nuevo plató no me gustó a mí, el de ayer del Chup Chup. Y el After King ya, que es el mismo, no me gustó. Se ve muy frío. Me gustaba antes más con la maderita, los escudos detrás de fondo, etc. Han puesto unas pantallas más grandes, más pantallas. Pero es más impersonal, es más frío. La otra era un plató más acogedor con la maderita, los sofás, todo. Ahora es un plató frío. Y yo creo que ha perdido frescura. Así que, bueno... Vamos a las... Que va a subir ahora Deportes Prados. Que lo va a hacer ahora mismo. Vale. Un segundito. Y nos va a hablar
de la Queen's Cup, la previa, los partidos que pueden haber y, bueno, los partidos que van a haber y todo. Así que voy a abrir un segundito, que esto sí que no lo tenía preparado. Con la mierda del micro estaba haciendo ahí lo del micro. Vale, un segundito. Deportes Prado está aquí, preparadito. Ahí está, va a salir. Unirse. Activamos cámara. Compartiremos pantalla. Y ya lo veis, a Deportes Prado. Ahí está. Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Buenas. Muy A ver, buenas, ¿qué tal? te pondré aquí un momento lo de la en pantalla que no estás viendo para que los partidos y todo, para que lo veas bien. Ajá. Ahí están. Perfecto. Que han cambiado la web, han añadido ahora los botones de aquí arriba para que puedes cambiar de webs. Que Ah, antes no muy bien. estaban. Antes no estaban. Más cómodo. Sí, pues ahí tenéis. Ahora lo voy a añadir también en el directo para que la gente vea la web y los horarios y todo. Ahí está. Pues qué, ¿qué dices? Pues nada, me da una mañana aquí de estudiarme la Queens que me sale por las orejas, ya estoy al día. O sea que podemos analizar bien los partidos, ver los cambios que ha habido. Tengo todas las jugadoras 11 y 12, que las he conseguido por ahí, porque Sí. ayer las anunciaron, pero bueno, no teníamos mucha información. Y luego también, sobre todo, las sustitutas, ¿no? De las que se ha venido del draft. ¿Hay por ahí alguna duda que tengo? Que no sé si lo podemos ir luego Sí. investigando, luego lo iremos investigando. Pero en principio creo que está ya todo más o menos definido. Ah, vale. Así que bueno, podemos hacernos una idea más o menos de cómo van a jugar o qué podemos esperar de cada equipo, más o menos. Vale. Si te fijas, en la web ya han puesto, han dejado la misma visualización de partidos, Sí. pero al lado a la izquierda ponen de qué grupo es y los han intercalado. Si te Muy has bien, fijado. perfecto. Perfecto, muy bien. Va a ser una jornada más al uso en cuanto al número de partidos, pero cada uno lógicamente tiene un resultado diferente en cada grupo. Así que, Correcto. pues muy bien. Muy bien, serán 5 jornadas en grupos y luego ¿Sí? pasaremos a octavos de final. Vale. O sea, Como bueno, sí. dijeron ayer en Pasan el Chup cuatro, Chup, ¿verdad? Son seis. pasan los 4 primeros y como dijeron ayer en el draft, el que gane el campeón del grupo A o 1 elegirá al ¿Sí? rival entre el segundo, tercero y cuarto del grupo B. Vale. Y viceversa, el primero del grupo B elegirá entre el segundo, tercero y cuarto. Vale. Luego, según quién haya elegido, pues el siguiente que le corresponda elegirá. Imaginemos que el primero del grupo A elige al tercero, por decir algo, del grupo B. Sí. Y sin embargo, es el grupo B, el primero elige al segundo. Vale. Bien, pues entonces en el grupo B el segundo que se haya quedado mejor clasificado será el siguiente en elegir su rival del grupo A. Elegiría Vale. entre el tercero y el cuarto. Y así sucesivamente, hasta que ya se junten todos los emparejamientos. Vale, pues un Facilito. segundillo. Sí. Pues el primer partido, si quieres, te vamos al primer partido. Espérate, que Vale. sabes que no he puesto la para hacer las alineaciones. El Kings Stats. No está actualizado, con lo cual vamos a tener problemillas ahí, macho. Bueno, en teoría aquí me sale Queens League, Queens Cup Sí, 2023. pero si mira, si desglosas los Sí. jugadores, creo que no. A ver, Rayo Barcelona 1, casi el primer partido de hoy a las 4 de la tarde. Sí. Vale. Pero si desglosas los jugadores, no, no va a estar completo, creo. Había otra web por ahí, déjame echar un vistazo. A ver. Rayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 me sale en Rayo Barcelona. 12 jugadoras, ¿eh? Sí, mira a ver en otro equipo, a ver. Sí. A ver si es que a lo mejor han actualizado en este rato. Puede ser, puede ser. 1K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14 jugadoras en un OK. Bueno, vamos intentando hacerlo por ahí, a ver si están todas. Y si yo no buscamos creo, algún. Sí, si no. Buscamos alguna por otro equipo o hackeamos directamente. Sí. Y así lo dejamos hecho. Sí. Pues sería el primer partido, Rayo Barcelona 1K. Vale. Dos equipos que necesitan algún buen resultado, sobre todo 1K sí. Femenino, que no se clasificó para las siguientes rondas para intentar que sea el playoff. Me parece que quedó sí. Fuera, si no me acuerdo mal, ¿no? Con Cunitas. Sí, correcto. Y Rayo Barcelona, que se quedó a las puertas de la Final Four. Se perdieron la última ronda, que se quedaron cuartas, me parece, Rayo Barcelona. Y perdieron sí. En la última ronda antes de la Final Four, perdieron contra Pío, si no me acuerdo mal. Y eso es. Y fuera quedaron. Correcto. Correcto. Bueno, pues en Rayo de Barcelona te comento un poco su plantilla, cómo ha quedado primero, y luego vamos sí. A hacer el equipo. Continúan Ana Hernández, Judith Ferrari, Sara París, Andrea González, China, Patti Ruano, Roberta Archibald y Georgina Casals. Estas 7 jugadoras continúan del mismo la plantilla. Tenemos una jugadora 8 que entra repescada del primer draft, que es Blanca del Valle. Esta chica Blanca del Valle es portera y bueno, pues es la que han escogido en este caso el Rayo para tener ya dos porteros, ¿de acuerdo? Vale. Como jugadoras 11 y 12, continúan jugadoras que han jugado ya con ellos, que son Joana Vega y Clara Carmona. Buena noticia, porque ambas dieron buen rendimiento, sobre todo Clara. Y luego eligieron del draft como pick número 1 a Ainhoa Adame, una jugadora que es delantera, y a Ángela Barroso, su segundo pick, una defensa. Así que bueno, un correcto. Poco con esto se le queda el equipo bastante, bastante organizadito, y lo importante es que la columna vertebral más o menos que tenía continúa. Entonces, entendemos que será algo continuo, va a ser más o menos continuar en la misma línea, pero esperemos que con estas jugadoras pues puedan dar un saltito de calidad que sí lo necesitan. Veremos a ver qué tal. Si quieres podemos ir pintando más o menos un equipo, sería sobre un 1-2-3-1, ¿vale? Vale. Y podemos poner como portera en principio a Roberta. Blanca no sé si jugará o no, no es una jugadora que no tengo muy yeah. Controlada. Entonces, pues bueno, vamos a colocar a Roberta, que más o menos ha jugado bastantes partidos. Y la defensa que mejor le funcionó el año pasado fue siempre cuando estaba Vega, la jugadora número 12, con lo cual Vega jugará de central. Y lo que no sabemos si jugará acompañada de Judith Ferrari. ¿Joana Vega repite? Sí, repite, jugadora 12. Vale. No estaba puesta en el. No, pero no pasa nada porque ahora recuperamos vale, el primer perfecto. Split y ya está. Y también el primer split, si quieres colocar, bueno, a lo mejor aparece ahí en la Queens. Colocamos a Judith Ferrari. Yo creo que Judith sí. Ferrari terminó la temporada mejor que Georgina Casals y probablemente pues sea la que la acompañe, aunque Georgina vale. Casals también podría entrar ahí. Ya como cuarta defensa quedaría Ángela Barroso, que yo creo que es ya pues para redondear un poco la plantilla. ¿Centro del campo? Pues Clara Carmona, es un poco la que mandaba en el centro del campo, la que organizaba el juego, así que entiendo que será la que esté en el medio centro. Continúa como jugadora número 11. Vale. Ahí está. La banda izquierda la ocupará Ana Hernández otra vez, que dio muy buen rendimiento. En la punta de ataque, Sara París, yo creo que será la jugadora que termine sí. Jugando por allí. Y por la banda derecha, yo creo que será China González la que ocupe ese puesto. Terminó jugando bastante Andrea y yo creo que es probable que tenga ese puesto. Más o menos es continuista, es prácticamente, si vemos el equipo que está pintado, todos jugaron el año pasado con Rayo Barcelona, pero bueno, es continuar un poquito en esa misma línea, porque tampoco ha habido pues, incorporaciones no. de gran nivel. Ainhoa Adame es una delantera que a lo mejor entra a jugar ahí, que fue elegida en el draft y puede ser que desvíe a Sara a la derecha o que pueda quitar algún puesto, pero lo cierto es que Sara terminó muy bien en el último split. Entonces, pues veremos a ver cómo
cómo respira el Rayo Barcelona, continuista, pero bueno, al final es lo que tienen, así que veremos a ver si les da un buen rendimiento o no. Confían un poquito en lo mismo, pero tienen que mejorar, está claro. Vale, pues vamos a 1K. Sí. Que bueno, a ver cómo lo hace esta temporada, que esperan que sea mejor. Mantienen a la entrenadora, aniquiladoras no, por ejemplo, aniquiladoras ha prescindido de su entrenadora. Sí. Saiyans lo hizo ya al principio del primer split, fue a la tercera o cuarta jornada, Saiyans ya prescindió de entrenadora. Sí. Y bueno, y creo que no ha habido ningún cambio más en los banquillos. Bueno, algún cambio más, pero porque se han ido algún entrenador, pero no ha sido una destitución como así. Eso así es. Que... Continúan en la plantilla Paula Navas, muy importante, Miria Jiménez, María Ferreras, Judith Jones, Berta Vilamala y Nuria Mallada. Son las 6 jugadores que continúan de la plantilla pasada. En este caso, en la plantilla, en la configuración solo se ha quedado una portera, que es Judith Jones. Recordamos que Mimi era la portera habitualmente titular en el último split. Judith Jones jugó algunos partidos, que fue baja, no lo hizo mal, y yo creo que apuestan definitivamente por ella porque es la única portera que se queda. Sí, porque así Mimi, que era jugadora 11, no continúa. Entonces, pues bueno, como jugadora 7 y 8, un poco por recomponer la plantilla con las bajas que tuvo de la primera plantilla del primer split, Isabel Margalef, defensa, y Patricia Butrón, centrocampista, son las dos jugadoras del primer draft que han sido, sí, bueno, pues en este caso, recuperadas por 1K para jugar. No son descartes de ninguna otra equipa, son directamente jugadoras del primer draft. Correcto. Carla Martínez, fue su primer pick en el draft, en ese segundo draft, centrocampista, y Andrea Puello, el segundo pick delantera. Sara del Estal continúa. Correcto. Importante para 1K. Y han fichado a Marta Villagrasa como jugadora 12, una delantera que tiene bastante experiencia en el fútbol femenino y entiendo que les puede dar un saltito importante de calidad, vale, al equipo, que yo creo que lo necesita, ¿no? Voy a buscar aquí 1K entre mis dos cositas que tengo de este año, a ver dónde lo tengo. A ver. 1K, aquí lo tengo, bien. Bueno, pues pintamos un poquito el equipo, si quieres, de 1K. Judith Jones en portería, eso no tenemos ninguna duda. Hombre, sí, es la única... Estaba mirando 1K a ver si había publicado algo nuevo en las redes, no he visto nada interesante nuevo. Vale. Así que nada. Judith Jones, la única portera que hay, ahí está. Miriam Jiménez fue titular, la última, el último split en defensa, continuará. Y en este caso nos faltaba alguien para acompañar. Por plantilla, la única defensa que aparece es Isabel Margalef. Así que entiendo que será Isabel la que la acompañe en defensa. No hay más defensas. No sé luego cómo podrán otras jugadoras que no conozco tanto, como son Patricia Butrón. No sé exactamente qué posición podrá ocupar en el equipo. A lo mejor es una jugadora más defensiva. O Carla Martínez. No las conozco. Vale. La que han elegido. Una es del primer draft, otra del segundo. Puede ser que sí ayuden en esa posición. Pero bueno, en principio colocamos a Isabel porque, bueno, pues es la única defensa natural, ¿no? Sí. Continuamos con Paula Navas en el centro del campo, Sara del Estal por la izquierda. Finalmente me he decidido por María Ferreras por la derecha, Villamala o Nuria Mallada también entraban en algunas ocasiones, pero me he decidido un poquito por ella porque yo creo que terminó mejor la liga. Y luego en punta, pues la jugadora 12, Marta Villagrasa, que entiendo que será, pues bueno, pues la referencia del ataque. Pues ahí está. Ah, pues mira, estaban todas, que bien, de lujo. Sí, sí, sí. Vale, es que ayer no estaban y esta hora, primera hora, no. La han debido estar cargando durante la mañana. Sí. Así que nos ha venido de lujo. Así que perfecto, pues esta sería la alineación de 1K y esta es la Radio Barcelona. El primer partido que abre la jornada de la Queen's Cup. ¿No? Eso es. Queen's Cup Oisho. Y ahí lo tenéis, a las 4 de la tarde, Radio Barcelona 1K. Yo creo que va a ser un poco la delantera, ¿no? Marta, en este caso, yo creo que es la que tiene que dar pues un poquito más a este equipo, que para nada es mal equipo, y bueno, pues debería de continuar en esa misma línea.
Pues ahí está el primer partido del grupo B, Real Barcelona-Noca. Ahora nos vamos al grupo A, que es a las 5 de la tarde. Ese Porcinas El Barrio. Que hoy también va muy bien que hayan empezado este fin de semana la Queen's Cup y la King's Cup, porque ese fin de semana no hay fútbol. Sí, es verdad, hay selección. Hay parón de selección, entonces la gente puede tener más audiencia, porque ya que no juegan sus equipos, pues vamos a mirar un poco de fútbol de aquí. Pues ¿vale? es probable. Sí. Bueno, pues vamos a estudiar un poquito el equipo de Porcinas. Continúan gran parte de sus jugadoras. Sara Roncero, Raquel Guerra, Marina Barneda, Sibel Blat, Iris Domínguez, Marta Roldán y Alicia Hernández. En este caso, sus dos porteras continúan de la base que tenían, y jugadoras como Raquel, Sara o Simel fueron importantes durante todo el año. Se repescó a Vanessa Quesada, una jugadora del draft, para suplir una baja que tuvieron, que se quedaban solo 7 en la plantilla, y esa se repescó, con lo cual ya tenemos 8. Mapi Vilas continúa como delantera. Vale. Y se ha fichado como jugadora número 12 a Adriana Martín. También se anunció una jugadora 13, Carolina Pimentel. Lo que pasa es que esta primera jornada no va a estar. Vale. Sabemos que los presupuestos son más reducidos. Cuesta 10 millones, si no me equivoco, un jugador 13. Solo tienen disponen de 40. Con lo cual entiendo que esperará un poco Porcinas para utilizar a esta jugadora un poquito más adelante. Correcto. Como he dicho, Mapi Vilas continúa y Adriana Martínez, la jugadora número 12, que es delantera y es una jugadora que puede venirle bastante bien. En cuanto al pick, pues bueno, pues Beatriz Pérez es una defensa muy interesante. Era para mí de lo mejorcito que había por el draft, por lo que he estado viendo, y la ficharon como su pick número 1. Y Paula Nieto, una centrocampista, pues bueno, interesante, con cositas, que la tienen como pick número 2. Para más, yo creo, entrar en la rotación de plantilla. Así que, bueno, analizando más o menos lo que tenemos, yo veo bastante probable que continúe Marina con otra portera titular, que así lo fue prácticamente el split entero. Sí. Y Simel Blat juegue en defensa junto con la jugadora del draft, Beatriz Pérez. Yo creo que es la apuesta que personalmente yo haría. Porque Vanessa Quesada es una jugadora al final que no se eligió en el primer draft. Creo que es una jugadora más para rotar y bueno, pues puede ser interesante para jugar ahí. Así que bueno, pues Beatriz yo creo que es la que va a jugar junto con Simel. Sara Roncero estará en el medio centro. Raquel Guerra estará en la banda izquierda, que es donde mejor rendimiento dio y fue de las jugadoras más destacadas. Mapi Vilas obviamente en punta, es la gran delantera de Porcinos que, sí, que aunque aún no la han marca puesto, las diferencias. Pero bueno, está aquí no pasa nada. Vale. Perfecto. Ahí está. Y en la banda derecha, pues bueno, colocaría la jugadora número 12, que es Andrea Martín, que bueno, si es jugadora 12 será por algo. Así que entiendo que será una jugadora que entre ahí, bueno, con más calidad de la que a lo mejor lo podría hacer Alicia o Iris en un momento determinado. Así que yo creo que Andrea puede ser Martín, más o menos el equipo de Porcinas para iniciar este split, y algo mejorado, sobre todo pues porque Andrea Martín le puede dar bastante cositas. Vale. Ha perdido a Sara Mérida, que es una pérdida importante, pero bueno. Que se ha ido a otro equipo, a Pío, es verdad. A Pío. Pero bueno, entiendo que esta jugadora va a ser un poco la que la sustituya y veremos qué tal. Vale, vamos a por el barrio. Vale. Que hasta aquí, que ¿cómo iría el barrio? Porque Andrea Luna no está ya por la lesión tan grave que tuvo. Vamos a ver. Montse Amella tampoco. Entonces, aquí vamos al barrio. Vamos allá. Partido a las 5 de la tarde. Venga, pues te voy contando un poquito el barrio. El barrio son 5 jugadoras que continúan desde la primera, la primera plantilla, sí. ¿Vale? Importantes: Santa Eularia, Alba Guerrero, Cristina Chavero, Paula Núñez y Saray Lucha. Son 5 jugadoras que han jugado bastante y que, bueno, son jugadoras que les han venido bastante bien. Tenemos luego a Julia Sanz, que se ha repescado. Julia Sanz ya jugó el año pasado en la Queens. Y Julia Sanz, si no me equivoco, creo que era jugadora de Ultimate Monsters. Estoy hablando de memoria.
Geraldine Gama, jugadora del draft, del primer draft. Dime. Una cosa que te interesa, última hora. Sí. Carmen Cazalla, pick 1, sí. Pick 1 de Buller Team, sí. No jugará la Queens. Esa era la duda que tenía. Había oído eso. La jugadora ha comunicado que no podrá participar en la Queens por motivos profesionales, nuevo proyecto. Y no sé quién la va a sustituir, la verdad. Bueno, a esperar. Es una que eligieron en este último draft, veremos a ver. Imagino lo tendrán resuelto para esta tarde. Sí. Como decía Julia Sanz, Ainhoa Alonso es una jugadora que se repescó, exjugadora de Porcinos, centrocampista. Bueno, no jugó mucho en el primer split, pero viene para rellenar un poco la plantilla. Geraldine Gama, del primer draft, otra que entra sí. Para completar este grupo de 8. De acuerdo. Vamos a ver luego Rocío Serrano, ya jugó... a ver, espérate un segundito que voy a abrirme por aquí esta chuletita que me va a venir bien. Pues son muchos vale. Nombres, macho, y la memoria ya da lo que da. Correcto. Rocío Serrano, que repite. Rocío Serrano repitió, era una jugadora defensa que jugaba de posición más atacante, centrocampo, incluso delantera, en el mismo barrio. Y luego Natalia Pablos, es una delantera, jugadora número 12, con carrera en el fútbol femenino, pero sin ninguna aparición, de momento, en la Queens League. Y las jugadoras número... las picks del draft fueron una Paula Blas, repescada. Paula Blas había jugado en algún equipo. Cuny Sports. Cuny Sports, puede ser. No, es que mírala en el Kickstats. Ah, perfecto. Pues mira, de lujo entonces. No, mira, no viene muy bien, porque no tengo que hacer nada de memoria. Paula Blas era defensa, jugó bastante en Cuny. Fue repescada en este... draft, como sabemos, igual que en el caso de los chicos, se podían repescar jugadoras. Y luego María Herrera, una jugadora del draft nueva, que es centrocampista. Así que una vez visto todos estos cambios que ha sufrido en plantilla el barrio, yo creo que a pesar de todo esto, se le queda un equipo bastante, bastante majo, ¿no? Andrea Santa Eulalia Santa, pues yo creo que va a ser la jugadora que ocupa el centro de la defensa, de la portería. Paula Núñez, jugará de defensa, acompañada, pues, o de Saray Lucha. Yo creo que será Saray, O de Paula Blas. A mí Paula Blas es una jugadora que me gustó bastante. Yo pondría a Paula. Saray Lucha es una jugadora que físicamente no aguanta tanto y es una jugadora que yo creo que va a entrar más en rotación. Así que yo pondría a Paula en esa posición. Alba Guerrero, que era una defensa que al final, por motivos deportivos, pasó al medio centro. La ponemos en el medio centro y continuamos con ella en esa posición, colocando a Rocío Serrano banda derecha y Cristina Chavero en la izquierda, que ya pudimos disfrutar de ellas, sobre todo de Rocío, entrando con bastante alegría al ataque, ¿no? Y marcando bastantes goles. Y nos dejamos... han perdido a la gran Andrea Luna, que era una jugadora que marcaba muchas diferencias, no la tenemos. Pero bueno, esperemos que en este caso Natalia Pablos, la jugadora número 12... la delantera central, con ella consigan vale. Más o menos igualar esos goles que han perdido, ¿no? Espérate un segundo, cambiaremos. Ya sé que la foto no será la misma, pero... Sí. Natalia Pablos, ¿verdad? Eso es. Sí, no hay foto en sí. Voy a salir un muñecote blanco porque no ha jugado en la Queens. O sea que... Bueno, vale, le quito yo la foto y sin el muñeco. Le ponemos como tú quieras. Y arreglado. Perfecto. Bueno, se lo puedo así poner que... en un poquito blanco. O sea, lo cojo de bueno, aquí. No, tampoco. Sí, hago esto, mira. No, muy lo pongo no aquí. Un segundo, ¿eh? Sí. Coño, que no me da. A ver si me deja. No, es que no me deja ponerlo ahí. Bueno. El ratón. Bueno. No pasa nada. Ya está. Dejamos así y ya está. Ya está. Sabemos que es Natalia Pablos, jugador número 12. La no va a ocupar. Es que no me ha copiado todo. Ahora lo estoy viendo. Un segundito, ¿eh? Cada vez en 3 segundos sí queda más bonito. Sí, claro, por supuesto. Ahora sí.
Ahora sí. Aquí. Aquí. Ahora sí. Ahí está el muñecote. Ya está. Pues ahí la tenemos. Buena cabeza para los corners. ¿Eh? Pues ahí estaría, sería esta la alineación de el Del barrio. barrio, sí. Y esta sería la de porcinas. Correcto. Ahí está. Correcto. Así que buen partido, ¿eh? Para empezar. Sí, buen partidito, buen partido. Partido para empezar ese grupo A, que sería el de las 5. Ahora a las 6, volvemos al grupo B con el Ultimate Gigantas. El Venga. Ultimate Gigantas. Pues Así voy a que. buscarme aquí Ultimate y voy a buscarme Gigantas. ¿Dónde estáis? Aquí estáis, perfecto. Pues Ultimate. Aquí Que Ultimate tiene está algún debajo. cambio importante, ¿eh? Ultimate Móstoles, bueno, continúa con 8 jugadoras. Es de los pocos equipos que continúa con 8 jugadoras. Laura Villaseca, Alba Pumares, Cristina Martín, Marta Ferreras, Nicole Rubio, Duria Jiménez, Laia Pujades y Clara Dueñas son las jugadoras que continúan. Elegidas del draft, Ana Servia, que es una jugadora que ya había jugado como jugadora 11 anteriormente en la Queens. Búscala para recordar su Está equipo. aquí. No, 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 no. Ya me sale Había con la jugado con Ultimate. camiseta de Había, Ultimate. a lo mejor habría jugado con Ultimate. O a lo mejor en la Sí. presentación, no lo sé. Bueno, a lo mejor si miras el segundo split. Bueno, es que se El me va a ser complicado primero. encontrarlo, no te preocupes. Bueno, ahora Serbia jugó en el primer split con Ultimate. En el primer split con Ultimate fue, ¿no? Venga, Sí. genial. Pues aquella fue jugadora de Ultimate. Se presenta al draft y la eligen como pick 1. E Isabel Serrano. Es la portera suplente, en este caso de Laura Villaseca, que es Aquí sale complicado que le Isabel quiten. Asensio. Isabel Asensio, he dicho Serrano, pero Sí. Asensio. Isabel Asensio es la segunda portera. Vale. Bueno, creo que va a ser complicado quitarle a Laura Villaseca el puesto de titular, Sí. pero bueno, será una portera por lo menos para meter un poquito de presión. Esther Solá continúa en Móstoles y es Alba Mellado, la jugadora es ex-Búger. La que el gran fichaje de Móstoles para esta temporada. Y continúa con su columna vertebral. O sea que en principio yo creo que Móstoles bastante bien. A ver si tiene un poquito. No solo tiene la suerte en la liga regular, sino que consigue algo más, ¿no? Sí, porque perdió el liderato en la última jornada, que, bueno, en la penúltima Sí, jornada. quedaron segundos, pero luego al final no consiguieron nada, ¿no? De hecho, no llegaron ni a la Final No, Four, no, creo, no, ¿no? no, 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 Entonces perdieron la fueron. ronda previa, igual que Rayo Barcelona. Perdieron con Pío, creo. No No sé, sé, fue Rayo no me Barcelona que perdió, acuerdo. ahora no. No me acuerdo. El problema es que Rayo Barcelona y Ultimate, Rayo Barcelona quedó cuarto. Y Ultimate quedó segundo. Llegaron, o sea, tenían solo un partido para llegar a la Final Four. Sí. Y perdieron ese partido. Exactamente. Entonces, pues bueno, veremos a ver si tienen un poquito más. Más de suerte en este caso, Laura Vilaseca en portería. Defensa, pues la conocida como Dunia Jiménez y Laia Pujades. No tiene que haber muchos cambios ahí. Nicole Rubio de medio centro por delante. Tenemos a Alba Pumares por la izquierda, Esther Sola por la derecha. Y el fichaje estrella de Alba Mellado, la jugadora número 12, que jugará en la punta de ataque. Este cambio han perdido a Evita Díaz, que luego veremos que se ha ido de X-Buller. Y han incorporado a Alba Mellado en cambio. Creo que ganan ¡Ey! bastante. ¡Hola, RGG Sports! Disculpa, está concentrado ahí con la Hola. alineación. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estás? Entonces, pues bueno, creo que gana bastante. En este caso, Sí. Móstoles femenino, Alba Mellado me parece una jugadoraza. Y además con mucha personalidad y se echa el equipo a la espalda. Evita Díaz es una jugadora muy buena, buena delantera. Puede entrar muy bien en X-Buller, que luego veremos el equipo, que tiene un equipito muy apañado, pero es una jugadora tan significativa o tan importante como Alba para mí. Así que en este caso sale victorioso Móstoles de este intercambio. Pues nos vamos a Gigantas. Perfecto. Bueno, vamos a Gigantas. Gigantas continúa con Adriana Kerr, Neus Junca, Estela Delgado, Gala Corbacho, Ana. Ainhoa Díaz,
Andrea López, que son Anatán, perdón, que son sí. las que continúan del primer split. Buen fichaje de Paula Fernández, incorporación como jugadora 8, jugó con Porcinos, con Porcinas, perdón, el primer split, defensa de calidad. Tenemos a Sandra Luzardo, continúa como jugadora número 11, confirmada. Correcto. E Iris Aishala, una defensa muy interesante para jugar en como jugadora número 12, ¿no? Livia Martínez, primer pick del draft, y Olga Gómez, segundo pick. Ambas jugadoras son delanteras. Así que veremos a ver cómo se organiza el equipo, pero yo creo que jugarán como terminaron jugando en la última liga, que fue con un 3-2-1. Ese 3-2-1 que, vale. que yo creo que les daba bastantes más alegrías, ¿no? En principio, estudiando un poquito la plantilla, me han surgido algunas dudas, pero yo creo que las he despejado y no sé si estarán de acuerdo conmigo, que te las iré planteando. Vale. ¿No? La liga pasada jugaban con Estela de central, Neus Junca, no sé si te lo recuerdas, estaba por la banda izquierda. Exactamente. Y tenían por la banda derecha a Martina Rojo, que ya obviamente no está, que está con el Levante Las Planas. En lugar de Martina, pues colocar a Paula Fernández me parece un cambio bastante natural, con lo cual me parece bien que esté por ahí. Lo único que ha fichado como jugadora de 12 es una jugadora muy buena, que es Iris, que es central. Si recordamos, Estela en un principio era una jugadora que jugaba en el medio centro. De hecho, se bajó a la defensa por problemas defensivos realmente de Gigantes. Así que yo creo que Iris pasará a ser la central titular y Estela la pasaríamos al medio campo para que la acompañe Gala Corbacho detrás de Sara Luzardo. Junto con Iris Estela. Iris Aishala, ¿verdad es? Eso es. Y un segundito. Ah, aquí está. Muy bien. Tiene un gran par. No. Sí, de momento tiene un gran parecido a Estela, ¿correcto? Ya no. Estela en el centro del campo, junto con Gala, una línea de dos, digamos. Un segundo, Sandra. Que no has dicho sí. Portera. Portera yo creo que será Anatán. Sí, sí. Bueno, no. La portería yo hubiera puesto a Ainhoa. Al final a mí ¿sí? me gusta más Ainhoa y lo seguiré defendiendo. Creo que es una... Y terminó jugando algo más, de hecho. Creo que es más completa que Ana. Vale. No es que sean las dos mejores porteras de la liga, pero bueno, me gusta un poquito más Ainhoa. Entonces lo digo, te falta Gala Corbacho. Tienes que dejar a Sandra Luzardo en punta y detrás una línea de dos con Estela y con Gala. Eso es, y en punta Sandra. Y eso sería más o menos el equipo. Adriana Kerr entra en esa posición mucho, donde están ahora Estela y Gala. Veremos a ver si entra como titular o no, que es la duda que me surge. Pero entiendo que luego ya Chini y las dos selecciones del draft, tanto Livia como Olga, le esperarán su oportunidad desde el banquillo. Vale. Bueno, yo creo que gana sobre todo robustez atrás y veremos si hay algo más de orden en el centro del campo. Al revés, porque... Vale. Ah, sí. Porque como el otro está atacando, estos están defendiendo. Sí. Sí, sí. Para que vayan cada uno a su lado. Sí. Vale. Perfecto. Así que algo así sería. Algo así sería. Vale, perfecto. Pues este sería el partido de las 6 de la tarde, perdonar, del segundo partido del grupo B. Ultimate. Móstoles. Con esta alineación contra Gigantas. Así que sí. A ver qué tal. Cómo va. Para mí el descarte de Paola para Porcinas, para mí no, yo no lo entendí. Porque había jugado todos los partidos. O sea, un segundito te dejo que me están llamando del curro, un momentito. Contesta. Entonces, vamos a mirar cómo va, a ver si hay alguna novedad en Twitter sobre la Queens League. Bueno, en X se llama, pero siempre será Twitter. O sea, que no nos digan ninguna gilipollez. Bueno, la Carolina Pimentel, jugadora 13 de Porcinas, procedente de la Guinehueta, y el París FC, internacional con la selección francesa sub-17. Llega a Porcinas para ayudarnos a conseguir el primer título del club. Así que ahí está, que no jugará hoy, ha dicho Deportes Prados. Así que bueno, vamos ahí.
Después, a ver, un segundito. No estamos hablando de Joan Capdevila, que no está en la Kings ni en la Queens en ningún sitio. No sale. Y no hay ninguna así sorpresa más. Vale. Y por aquí, a ver, Daniel arriba, nada. Pues no hay nada más de información así importante. Vamos a ver si troncos, que había publicado algo de las troncas. Vamos a ver el perfil de las troncos. Nada, hoy Match Day, pero no han colgado ni convocatoria ni nada. Buah. La Queen's Cup. Recordar que las troncas han comprado un penalti contra Saiyans. Así que, bueno, ahí han comprado el penaltito, las troncas. Y nada más, nada más interesante. Pues que hay más por aquí. Pues no veo así. Flor de Luna, entrada de Pío. Trabajando con la mejor actitud para dar lo máximo de nosotros. Que empiece el show. Las actuales campeonas ahí entrenando. Hay un vídeo de entrenando a las campeonas. Bien. A ver qué hay por aquí. Mi barriga ha hecho ruidito. Pues no hay nada más de información de la Queen's League. No hay. No ha habido, ha habido esta cosa que los Bullers pierden a su primer pick. Deja la Queen's League de repente. Le ha surgido una cosa profesional importantísima que no podrá hacer que sea. Y súper incompatible la presencia en la Queens, así que bueno, es lo que hay. Así que a nivel de plantillas, vale, ahora tocaría contra el partido Saiyans Troncas, vale, grupo a las 7 de la tarde. Saiyans, ahí está. Vamos a poner las Saiyans aquí y las Troncas aquí. Ay, que no lo veía. Saiyans mantienen a Adriana Ruiz, a Aroni González, la mantiene Lidia Rabasa, como no. Ahí está. Bueno, es que casi todas las han mantenido. Dejaron a dos fuera y ya está. Para Fuentes de las nuevas. Judith Saubi la mantienen. Está Lidia Rubio. Mireia Bosch. Nuria García. Todas estas son las nuevas que han tenido que. Perdón, ha mantenido el bloque inicial, pero perdieron a muchas futbolistas. Estos son los picks. Porque es que. Perdieron como a 5 o 6 esto. O sea. Perdón, perdón, ya Vale. estoy aquí otra vez. Ya estoy aquí otra vez. Que tenía un pequeño problema, que teníamos en un avión más culos que asientos, así que hemos tenido que resolverlo. Normalmente Overbooking. intentamos que vaya siempre un asiento con cada culo, pues en este caso hemos tenido algún problemilla. Pero bueno, resuelto. ¿Por dónde nos hemos quedado? Que estoy perdido. No, estaba enseñando ahí ahora el destrozo que hubo en Saiyans, que perdieron a cuatro futbolistas. Sí, sí, Bueno, sí, y sí. entonces la suplieron con Lidia Rubio, Mireia Boy, si no me acuerdo mal, Bárbara Fuentes y Nuri García. Me parece que fueron estas, porque ahora dudo entre Tania o Lidia. No sé si Tania fue del repescada o del draft, ahora no me Pues acuerdo. mira, te lo digo ahora mismo, déjame un segundín que Porque busca aquí a Vignette Clua Saiyans. sí que fue, etcétera.
Sí que fue. Sayas, tenemos a Mireia Boix, Nuria García y Paula Poc. Son jugadoras del primer draft que fueron las que entraron en como para rellenar, para completar el grupo de 8 del primer draft. Lía Rozán Rubio y Tania Moyano son las que han salido elegidas en el segundo draft. Elena Benítez, Irene Corral, jugadoras 11 y 12. Vale. Pues ahí así está. Eso tenemos el equipo. Sí. Pues ahí estaría. Lo bueno es que el bloque es importante. Adriana Ruiz, Aurora y Lidia lo mantienen, que fueron jugadores clave. Y Judith Chauvi fueron jugadores más clave. Correcto. Todo lo demás lo han perdido. Sí, bueno, pero bueno, vamos a ver qué tal queda. El partido que vamos a ver ahora es el de Saiyans. Contra Troncas toca ahora. Contra Troncas. Venga, que es el grupo A a las 7. Voy a así buscar que también el equipo de Troncas. Le tengo aquí. Ahí está. Y empezamos. Bueno, pues como Saiyans ya hemos comentado las jugadoras, vamos a empezar a pintarlas sobre... Sí. Vaya, me están llamando otra vez. Perdón. Hay más otra culos vez que asientos. Vamos a ver qué pasa. A ver, y tenemos aquí, lo vamos a ir, ahora nos irá avisando. Hay una cosa que no hemos chequeado, vamos a ver si está. Se han completado las plantillas aquí. Ari Druid, Aroni González, Mireia Boix, Judith Chauvi, Lidia Rabasa, Bárbara Fuentes, Uri García, Viñet Clua, Lidia Rubio, Tania Moyano. Así que... Sí. Lo han completado bien. Pues bueno, yo creo que jugadoras 11 y 12 de Saiyans no salen aquí en esta lista. Pero yo os las voy a decir porque las han anunciado. Aquí está Saiyans. Elena Benítez, jugadora número 11 de Saiyans. Vale. Ahí está. Y Irene Corral como jugadora 12 de Saiyans. Así que... Vale. Bueno, estoy aquí otra vez. Se me oye, ¿verdad? Sí, está diciendo las jugadoras 11 y 12, que son Elena Benítez y Irene Corral. Sí, Elena es delantera, Irene es defensa. Yo imagino que Irene será la que juegue con Judith Saubí en el centro de la defensa. Y luego las dos porteras son nuevas. Tenemos a Nuria García y Paula Poc. Son las dos del... Sí. No tenemos mucha referencia de ellas. Por stats Paula parece Poc, Nuria García. Paula Poc no sale en ningún sitio. Pues está. Pues no sale ni en la web de la Queens, ni en Kingston, ni en ningún sitio. Pues está. Que fue un pick de... Fue de las del primer draft, se quedaron para completar hasta 8. A ver si han puesto la... No, Saiyans, me vengo uno puesto ahí la convocatoria. No. Pero sí imagino que si te metes en el Twitter de Queens, lo podemos buscar. Dentro de la página aparece luego como las plantillas completas a falta de 11 y 12. Entonces ahí yo creo que podemos sacar algo. A ver. Queens. Hoy. Ahí está. Jugadoras 13. Se ven aquí. Caroline Pimentel para Porcinos. Penalti shootout Gigantas. Las Troncas penalti normal, que ya lo hemos dicho antes. Sanción 2 minutos Saiyans. Penalti normal las Troncas. Pío Julia Tomás vuelve, jugadora 13. Penalti shootout para Aniquiladoras. Sanción 2 minutos para Cunitas. A ver si jugadoras 11 y 12 para la... Para la jornada primera, que ya habéis dicho, Elena Benítez. Y la 12 de Saiyans era Irene Corral, exjugadora del Español. Saiyans no me aparece por ningún lado. Aquí está, ya está.
Plantillas completas. Ahí está. Saiyan sale Tania Moyano, que fue el segundo pick del draft. Lidia Rubio, que fue el primer pick, entiendo. Y ahí Sí. está, Nuri García, Paula Poch, Mireia Boix y Bárbara Vale, Fuentes. perfecto. Repescaron a dos porteros, Nuria García y Exactamente. Paula Poch, según esto. Fenomenal, perfecto. O sea que la info que tenía era correcta, me quedo más tranquilo. Así que, pues El nada, pues problema ahí es que la. aquí no sale. Bueno, deja Nuria García. Es decir, no tengo ninguna Vale. predilección por ninguna porque son más o menos desconocidas para nosotros. Sí, es verdad que Nuria García parecía tener unos stats un poco mejores, ¿no? Entonces, pues bueno, pues quizás Vale. me decida por eso. Judith Saudí, y yo pondría junto con Judith Saudí a Irene Corral, jugadora número 12, defensa. Yo creo que puede ser bastante interesante. Aroni por delante. Lidia Rabasa la tendría por la banda derecha, que es su posición más natural. En la punta de ataque pondría a Elena Benítez, que Elena Benítez es la jugadora número 11, que es delantera. Y Vale. pondría y yo a Adri la dejaría en el banquillo, ¿eh? Adriana Rubio la dejaría en el banquillo porque me gustó mucho la jugadora del draft, Lidia Rubio. Y es una jugadora muy interesante. Yo la pondría por la banda izquierda Irene y veríamos Benítez, a ¿eh? ¿Has ver qué dicho? tal. No, Irene Benítez no. Elena Benítez la Elena delantera. Y Benítez. luego Lidia Rubio Sí, no, por la no. banda izquierda. Espera. Lidia Rubio, que es del draft, o sea, en el tercer Sí, split debería aparecer Elena ahí. Benítez. Ah, que Elena no estaba. Vale. Correcto, correcto. Vale. Las 11 y 12 no estaban puestas. Vale. Ah, sí. Yo creo que sería algo así. Adri, por supuesto, es una jugadora muy interesante que participará. Tania también. Moyano me gustó. Y luego, pues bueno, Mireia y Bárbara, no tengo tanto información, pero bueno, también pueden participar bastante. Así que bueno, iremos viendo sobre la marcha, a ver cómo va quedando. Perfecto. Pues ahí está, será la alineación de Science y vamos a las troncas. Genial. Pues vamos Genial. a las troncas. Repescadas, las veis en pantalla. Y justamente, no me he fijado, pero las dos repescadas de troncos son de Buyer. No me había fijado hasta ahora. Carmina Bebas y Abril del Toro, exactamente, dos jugadoras interesantes, buenas jugadoras de rotación y de plantilla, que van a acompañar a Zoraida Picardo, Kautar Addaou, no sé por qué me metí en el lío de decir el apellido, con Kautar Valía, Clara Martínez, Elvis Medina, Antonella, no me meto en el lío del apellido, Cristina Campos. Entonces, con eso serían las ocho jugadoras de plantilla que acompañan a María Pi, portera que ya jugó como jugadora Para sustituir a 11. Armengol cuando estaba lesionada. Hay que recordar. Puede ser que jugara en troncos, sí, puede ser. Que va a ser No, la no, no única sé. portera de la plantilla. No, Y no, 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 no jugó en troncos. ¿De dónde jugó María Pi? jugó en algún sitio. Es que en troncos A no ver. sale. Vamos a mirar. Buyer Team no sale. Ultimate tampoco. O sea, ya no raya. Puede ser en Pio. Aniquiladoras. No, Ah, a ver. espérate, primer split, 1K. En X-Buller, Fátima Fabra estuvo sancionada X una Buyer. jornada y fue esta chica María Pila que la sustituyó. Vale. Yo sé que ella vino por una sustitución y me pensaba que era Sí, para Ana sí, Armengol. Y sí, no, no, sí. no, no, no fue ella. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, pues ahí la tenemos. Sí, María Pi, pues. jugadora número 11, y la jugadora número 12, Jade Bojo, una delantera centro, que ha jugado en un montón de sitios, tiene muy buena pinta. Así que bueno, vamos a ir pintando el equipo, que la verdad es que es bastante sencillito en este Sí, caso. A y ver. del draft entiendo que son Andrea Granados y Ana Mayoral. Ay, perdón, a pesar de lo que he dicho, Andrea Granados, delantera, y Ana Mayoral, defensa, exactamente, Vale. son las del draft. Así que bueno. Portería, pues no hay mucha discusión. María Pi en portería. Tenemos a Avis y Antonella como defensas. Cristina Campos por delante. Clara Martínez, banda derecha. Kautar, banda izquierda. Un poco como terminaron jugando el último split. Y en la delantera, pues Jade Bojo. Jade Bojo,
que no sé si aparecerá ahí, que lo juega el número 12. No, pero ponemos, por ejemplo, un segundo. Jade, JADE. JADE Sí, el problema es y bojo. bojo, ¿Cómo se escribe? bojo BOHO. Ah, vale, tal como suena. BOHO, sí, con H. Así que, bueno, pues. Buen equipo tenía Troncos, mantiene más o menos esa línea. Sí, Yolanda Bonin se ha ido a Italia, al Nápoles, a jugar. Exacto, Un fútbol femenino exacto. de Italia. Entonces, ante eso Así no que. puedes tampoco luchar. Las carreras de cada una, pero bueno, yo creo que es buena, buena delantera, buena incorporación y veremos a ver qué tal. Veremos a ver qué tal se le da a las troncas. A ver. Buen equipo, tiene buen equipo, tiene buen Sí. equipo. Así que ya estaría. Tronca este equipo. Science tendría esta línea de acción. Así que nos Science con más vamos. novedades de Science Hombre, es que y. perdieron la mitad. Es que ahí de Grefg no tuvo que hacer ningún descarte. Descartaron cuatro de golpe. Sí, Cuatro está jugadoras claro. de golpe. Está claro, está claro. Plantilla nueva prácticamente. Sí. Y luego al siguiente partido, al de las 8, grupo A. Hay dos partidos. Perdón, aquí no, aquí. Ahora sí, el partido de las 8, Pío Aniquilados, que es otro grupo A. Ahí repiten dos seguidos grupo A. Saiyans Troncas y ahora Pío Aniquiladoras. Perfecto, imagino que será por un tema de televisión, ¿no? Algo es un partido, es un derbi, entonces a lo mejor. Sí. Por ahí van los tiros. Vale, pues vamos a ver, Pío. Pío. Continúan Mar Serracanta, Nuria González, Carla Bartolomé, Onaldea, Aitanaka Muñez, Sonia Zarza e Irene Griso. Quedaba una vacante como jugadora 8 para continuar con estas jugadoras. Ese número de jugadoras. Del primer draft se fichó a Andrea Barcelona, delantera. Tania Torrecabota. Y Marta Pou, delantera y defensa, son las selecciones del draft. Berta Velasco continúa como jugadora número 11. Gran fichaje de Sara Mérida como jugadora número 12. Y tenemos jugadora 13 para esta semana, que es Julia Tomás. Vuelve Vuelve la Julia Tomás. capitana. Vuelve, que era jugadora del draft. No dejó el equipo y ha vuelto como jugadora Sí, porque número 13. como aún no ha empezado la liga, aún podrá jugar, pero cuando empiece la liga Imagino que ya no podrá. la habrán autorizado en el club para jugar El Igualada, que es el y mismo club donde jugaba entonces. Serracanta. Serracanta y Julia Vale. juegan en el mismo sitio, que eran el Igualada. Porque el Ajá. Igualada les ha dejado. Es como uno empezó la liga. Vete a jugar algún partidito si quieres. Sí, o sea que. Y Mar Serracanta no, en principio no debería estar en el Igualada, porque como se pidió exclusividad. No, no, no. El Mar Serracanta es exclusivo ahora, pío. Entiendo. Lo que pasa que, bueno, en el fútbol femenino tengo mis dudas, porque como van un poquito por atrás en este tema de la exclusividad, tampoco tienen los sueldos. No, no, Y se igual, no, pidieron, me ya, pero es por parece. el tema de los salarios. Entonces, como ahora no, ellas van, bueno, tengo mis Está dudas. igual, ¿eh? Los salarios que en la Kings, o sea, No, no están igual, lo han no están igualado, igual. ¿eh? No, pero todavía no, porque los sueldos que pusieron para las Kings era para las 5 elecciones del pick de draft. Y en este caso ha habido solo dos en las Queens. En las Queens el tema salarial se solucionará antes de la Copa. Antes de. O sea, no antes de la Copa, en el siguiente draft que hagan ellos. Creo, ¿eh? Porque si no, no puedes poner los cinco sueldos como en los chicos. ¿Te acuerdas que había una diferencia? Eran 7.500, 6.200. ¿Sabes de lo que te hablo, Sí, no? no, no. Está impuesta, ¿eh? Noticia del 2 de agosto. La cláusula de exclusividad impuesta a las jugadoras de la Queens por parte de Cosmos para analizar su rendimiento y presencia. Vale, Ya, ya pues la, ya, ya la, ya, ya la entiendo que a lo tienen. mejor lo de los sueldos empieza un siguiente split o lo que sea, pero bueno, la exclusividad está ya, Justamente perfecto, porque bien. Saiyans lo perdió cuatro jugadoras por lo de la exclusividad. Gigantas ha perdido Martina Rojo por lo de la exclusividad. Sí, Entonces, claro, hombre, se tampoco creo que está afuera la dejaron, que no aplicando. hubiera, pero sí. Vale, bueno, pues ya está, pues listo, entonces, pues vamos a ver el equipo de Pío, ya lo hemos comentado. Julia Tomás es la que viene como jugadora 13, ya que viene esta semana, raro será que no juegue, y jugará con su compañera habitual, que es Carla Bartolomé en defensa, y Nuria González estará en portería, como bien has puesto. Berta Velasco en el centro del campo. Centro del campo fantástico, con Sara Marida por la derecha, Mar Serracanta por la izquierda,
Y bueno, y como delantera centro, pues yo pondría al pick número uno de su draft, Tania Torrecabota. Tiene cositas, Sonia Zarza no me termina a mí de convencer como punta, y no hay ninguna otra delantera pura, digamos, en el equipo. Así que yo creo que es su primer pick, sabía que necesitaba esa defensa, esa delantera, y probablemente sea interesante. Así que, bueno, pues ahí lo tenemos. Fácil, Pío. Eso es. Nos vamos con aniquiladoras. Venga. A ver qué. Ahí está. Que parece una centralita, hijo, madre mía. Menos mal que yo trabajo. A ver. Aquí lo tenemos. Aniquiladoras. Aniquiladoras tiene la suerte de continuar con ocho jugadoras de su bloque. Sí. Ariadna Sáez, Gemma Fernández, Mónica Morote, Susana López, Silvia Ferrer, Sara Ismael, Nacha Garrote y Julia Prat. Primer pick de su draft, Alicia Arévalo. Segundo, Camila Márquez. Ambas delanteras. Pero si fuera poco, jugadora número 11, Judith Ambrosio. Y jugadora número 12, Judith Verdaguer. Delanteras también. Así que será por delanteras. Tenemos todas las que quedáis en aniquiladores para dar y tomar. Porque ya había una más, que era Susana López, aunque está... Sabemos que juega más en defensa. Sí. Vamos a ir pintando más o menos el equipo de aniquiladores. Se queda un equipo muy majo, la verdad, a mi entender. Ariadna portería. En este caso tampoco existe mucha discusión, ya que la hay suplente. Correcto. Gemma Fernández era jugadora habitual en defensa. Yo la colocaría ahora mismo junto con Chibi Ferrer, Silvia Ferrer. Es una jugadora que cuando ha jugado de central me ha gustado. También me ha gustado cuando ha jugado en el centro del campo. Pero yo creo que esa posición sería más natural para ella, que la estuvo ocupando muy bien Susi López, mientras estuvo lesionada Chibi. Dos goles y varias asistencias. Luego al volver Chibi, pero bueno, pues a veces estaba en el centro del campo, bajaba, no llegaba a recuperar su posición. Pero bueno, yo creo que es una jugadora muy completa y debería de, al menos si está bien físicamente, partir como titular. Sara Ismael como referencia en el medio centro. Al final, en lugar de jugar en la banda, se ha quedado con ese medio centro y a buen rendimiento. Mónica Morote, que es la habitual en la banda derecha. No veo ningún motivo por el cual haya que cambiarla. Y vamos a utilizar a las dos Judith nuevas. Judith Verdaguer como jugadora número 12 de la banda izquierda. Y arriba el ataque, Judith, está sin H, Ambrosio como jugadora número 11. Así que, bueno, pues es... más o menos el equipo que tenemos. Nos quedamos con Garrote, Julia Prat, Susi López, jugadoras conocidas en el banquillo para rotar, y creo que Aniquiladora se queda con una muy buena plantilla. Y a ver qué tal las 11 y 12, a ver qué tal rendimiento les dan. Son jugadoras nuevas, que llegan nuevas al equipo y tenemos que ver qué tal. Correcto. Pues ahí está. Eso es. Que he vuelto a hacer lo mismo que antes, que no me he dado cuenta. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí queda bonito. Perfecto. Mejor. Ahí sí. La alineación de aniquiladoras a la partido a las 8. Partido que se verá en televisión. En 4. Sí. Contra Pío. O sea, Derby Latam total. Eso es. Entre Pío y aniquiladoras. Las vigentes campeonas. A ver cómo debutan. Ahí Correcto. Está Pío, las vigentes campeonas. Perfecto. Partido. Sí, dime. Sí, sí, adelante, que vamos al último partido. Iba a sí, decir. Correcto. De X, Buller, ¿no? Grupo B, Buller Team Cunitas. Cunitas vale. Que terminaron, me parece, al final colistas la temporada pasada. Sí. A ver vale, cómo lo bueno, hacen. Vamos a empezar por X Buller, por seguir el orden. Sí, sí, local. Puesto que es más continuista en este caso. Continúan Martina Pubil, Alessandra Giro, Nuria Yo, Fátima Fabra, Clara Sanz, Sandra Rubira, Ana Costa, Rocío López, jugadoras más que reconocibles por todos. Carmen Cazalla es la jugadora que vemos que ha dado baja, si al final ha sido baja, con lo cual no sabremos quién será la otra que entre en sustitución. Lo que sí sabemos es que tenemos segunda portera, que es Abril Cura, que era una jugadora que jugó en Troncos como portera suplente. Cuando lo tuvo que necesitar por la sanción de su portera titular, y en este caso se ha presentado al draft y ha sido piqueada por X Buller, con lo cual luchará con Fátima por ¿Troncos? Un puesto titular. ¿Abril Cura, me has dicho? Creo que estuvo en Troncos. Es que aquí no sale.
Espérate, que me he tirado el triple y a lo mejor no eran troncos. Espérate. Es que pues lo primero split troncas y por sí, abril... Sí, en troncas, Abril Cura jugó 3 partidos. Pues aquí no sale. Pues jugó. Pues no la pusieron en King's Stats en el primer split. Pues no la pondrían, pero jugó. Jugó por una lesión de Armengol, de 3 semanas fue la que la sufrió. Sí, porque yo me acuerdo que se lesionó Armengol. Sí, pues esa es ella la que... Bueno, es que ahora Armengol sale aquí como delantera, o sea, imagínate. Sí, digamos que de aquella manera. Bueno, pues Abril sí estaba... Vale. Seguro que si revisamos algún vídeo de algún previo, seguro que pondríamos algún muñecote más fácil, en lugar de Abril. Jugadoras, a ver si aún no la han quitado. ¿Fue como 12? Entró como... Fue como jugadora 12, claro, sí. Ah, no sale aquí ya. 11 ya, o 12. Ya han quitado lo del primer split. No, fue como, claro, fue como 11 de lesión de 3 semanas. Ya, pues nada. En el draft aparece, supongo, como reservas. Sí. Pero si quieres, esperamos el día diferente, muñequito. Sí. Bueno, lo que tú quieras. Pero vamos, que tampoco es, no es importante. Ponemos a la otra portera y ya está. Ponemos. Y, bueno, no sé, la que siempre ha sido titular, Fátima Fabra. Exactamente, que tampoco. No, siempre no ha sido titular. Exactamente, lo que pasa es que bueno, en este caso pues se discutirían por el puesto. A ver, ¿qué tengo por aquí? Vale, estábamos comentando. Vale, lo de Abril Cura. Y luego Evita Díaz, que ya hemos hablado de ella, sí. Delantera. Y luego Melanie Serrano, gran defensa, histórica del Barça. En fin, pues un pedazo de fichaje para Kidruyer. En Porcinas. Estuvo en Porcinas y un nivelazo. O sea, tener a Melanie en defensa es otro rollo. Es otra. Sí. Juega a otro nivel. Entonces, pues muy buena esa incorporación. Muy buena y la gente del PIC, perdona, porque yo no me acuerdo. Me has dicho que el PIC 1 de Buller, que se ha ido de la Queens, antes de darle la jornada. Ella, sí. Y el 2, Abril Cura. Abril Cura. Vale, por eso aquí no sale. Vale. No las tenemos. Pues ya está, pues listo. Fátima en portería entonces, defensa bueno, para sí. Melanie Serrano junto con Sandra Rubira. Ahí está. Yo pondría a Nuria Job en el medio centro, Alex Giró por la izquierda, Clara Sanz por la derecha. Y en la delantera... O Martina Pubillo, en este caso Evita Díaz. Yo creo que Evita Díaz porque viene a sustituir a Mellado, que era la titular. Entonces, Pubillo terminó muy bien la temporada, lo que pasa es que sí, es verdad que Pubillo su rendimiento, mejor rendimiento ha sido en punta. Cuando le han puesto en banda, no ha sido el mismo rendimiento. Entonces, pues bueno, pues ponemos a Eva, a Evita, aunque no descartaría que Pubillo arrancara como titular, vale. No lo descartaría para nada. Así que eso sería para mí Xbuller, un equipo bueno, interesante, ha mejorado. Bien. Y su rival, Cunitas. Cunitas, que este sí ha tenido muchos cambios. Sí. Y vamos a ir comentándolos. Continúan Blanca Cross, Andrea Martínez, Coral Fernández, Mireia Nágel, su portera, y Mariona Puyol. Mariona Puyol, una jugadora que apenas jugó minutos. 3 jugadoras que han repescado. Ojo, Marina Pella, ex jugadora de Cunitas, repescada. Julia Cerdán, es jugadora de Cunitas, repescada. Y Andrea Uceda, del draft, portera. Perdón, Julia Cerdán, me has dicho, repescada. Y Marina Pella. Ahí está, las 4. O sea que al final no debieron de ser tantas bajas, o una debió de serlo y la otra no, no sé muy bien. Sí. El caso es que, bueno, Marina Pella y Julia Cerdán vuelven. Y Andrea Uceda, que es portera del primer draft, vuelve para... O sea, vuelve, no, es fichada para competir con Mireia Nágel por la portería. Que no les viene mal una competencia. Sí. Draft. Primer pick, Alba Ortiz, centrocampista. Segundo pick, Sara Cobollo, defensa. Luego tenemos como fichajes jugadora número 11, Sandra Alberola, centrocampista o defensa, que jugó como jugadora número 12 en Porcinos. Sí. Es la jugadora número 11 de este Cunitas. Y la 12, Judith Fernández, que continúa en el equipo. ¿Y Natalia Pablos?
No sé quién es. Jugadora del Rayo Femenino, me sale aquí como Cunitas. Y no me sale Judy Fernández, ¿eh? Y los picks eran Sara Cobollo, ¿quién más? Pues sí, no está. Y Alba Ortiz. Vale. Entonces, ¿no está Judy Fernández? ¿Han fichado a esta chica? Ah, pues. Yo que sepa, no estaba Judy Fernández. Yo sí la tengo aquí apuntada porque la anunciarían. A ver, vamos. Si la han desanunciado. Hacemos un poquito de equipo de investigación, a ver. Las Acunitas. Alba Ortiz, Sara Cobollo, Pic. Repescados. Blanca Cross. Andrea Úceda, Julia Cerdán, Marina Pella. Sí. Y no sale aquí. Bueno, es que en realidad tampoco sale el 11 y el 12 aquí. Espérate, en el de la Queens. Un segundito, vamos a buscar Cuni. Si no, en el programa de ayer, como los anunciaron con foto. Eso. Podemos ver. No, no, voy a buscarla. Como estoy en la Queens League y estaba en las publicaciones de la plantilla total, voy a las del 11 y 12. Aquí está, Cuni Sports, Sandra Alberola, como jugadora 11. Vale. Jugadora 12 de Cuni Sports, Natalia Pablos. Pues nada, la cambiamos. Debe haber habido algún problema. Pero yo sí la apunté porque la anunciaron en algún momento. Quizás lo del logo lo han cambiado. Natalia Pablos, delantera, no entiendo. Voy a buscarla. Espera un segundo. Supongo que sí. Es que me parece que la publicación no pone. Uy. Natalia Pablos. A ver, lo pone aquí. Ex del Rayo. Delantera, ex jugadora del Rayo, correcto. Perfecto, pues nada, Natalia Pablos. Si aquí lo ponen, si es delantera, no, solo ponen el nombre y el escudo. Sí, es jugadora del Rayo. Aquí tengo más de 37 años. Si ha jugado en el Rayo, esta chica tiene que ser buena. Partimos de esa base. Sí. Con lo cual, a ciegas, ha ganado. Vale. Y por cierto, aquí hay noticias que ha rajado contra Rubiales también. Vale, no me extraña. Bueno, todo el mundo ha rajado contra Rubiales. ¿Quién no ha rajado contra Rubiales? Entiendo que será jugador de fútbol, habrá sido internacional, a lo mejor, quizás haya tenido una carrera interesante. Vamos a continuar un poquito más ya que estoy. 22 mira, partidos. Mientras tú estás investigando esto, voy a buscar una cosita. 13 goles en 22 partidos con la selección, ¿eh? O sea que no está nada mal. Y vamos a ver si me dice aquí algo más. Natalia Pablos ha pasado la mayor parte de su carrera en el Rayo Vallecano, que a lo largo de 15 temporadas ha marcado 350 goles. Madre mía. Joder, pues fíjate qué bien. En 2013 dejó el Rayo y fichó por el Bristol Academy de la Liga Inglesa. Y luego regresó. Y poco después regresó a la selección tras 6 años sin estar convocada. Muy bien. En septiembre de 14 marcó los dos goles de la victoria sobre Rumanía que selló la clasificación de España para el Mundial 2015. Perfecto. Así que estuvo ahí por el Bristol. Y volvió en el 17 al Rayo y se retiró en el 18. Bueno, pues bueno, un fichaje interesante. Natalia Pablos. Sí. Muy bien. Pues nada, pues bienvenida. No podemos decir otra cosa que bienvenida y has jugado en un gran equipo. Así que, bueno, pues vamos con el... A ver, ya hemos anunciado, no te ha parado, cambiado, sí. Hemos repasado todo el equipo. Así que vamos con el equipo titular. Sí. Pues mira, Mireia en principio será la portera titular. Imagino, no lo sé, porque Andrea Uceda no la conozco. Vamos a poner a Mireia, que la conocemos. Luego, junto con en la defensa, pondría a Marina Pella, que es una habitual en el centro de defensa de Cunitas. Pero mejoramos ahí con Sandra Alberola a su lado, que es una jugadora tanto por jugar en medio del campo como de central. Pero viendo la organización de plantilla que han hecho, yo entiendo que jugará de central por delante de su segundo pick del draft, que es Sara Cobollo. Aunque bueno, nunca se sabe. Correcto. Pero vamos, imagino que Sandra, una jugadora más veterana, jugará, ocupará ese puesto. Coral Fernández en el medio centro, como viene siendo habitual. Andrea Martínez, banda derecha, Blanca Cross, izquierda. En eso no vamos a cambiar nada de lo que venía siendo habitual. Y bueno, pues como ha jugado en el Rayo, Natalia Pablos, delantera centro. Ya está, se acabó.
Pues ahí está. Esos son mis argumentos y mi criterio, y a quien no le guste, pues tengo más, así que no hay problema. Sí. Pues ya estaría, esta sería la lección de Cunitas. Sí, Julia Cerrada se quedará en el banquillo, pero es habitual lo de Julia en el banquillo y que entrará muchos minutos luego después. Era algo más o menos habitual, o sea que no hemos hecho nada más que ponerla prácticamente en el lugar de Judy Fernández, sí. Poner a esta chica Natalia. Vale, pues... Genial. Sí, estaría todo. Grupo A, recordamos, Porcinas, El Barrio, Pío, Troncas, Aniquiladoras, Saiyans. O sea, habrá sí. Un Porcinas Aniquiladoras. Y el grupo B, Ultimate Móstoles, Rayo Barcelona, Buller Team, Gigantas, Cunitas y 1K. Perfecto, muy bien. Así que... Ahí está, serían los grupitos. Vale. Y ya está, empieza a las 4 de la tarde, termina a las 9. Muy bien. Y a ver qué tal, empieza ahora en unas horitas. Y lo veremos un poquito. Sí. Hacemos el... Lo que hemos comentado antes de hacer esta noche, mañana... Esta noche haremos Hacemos los cuarto programas, entonces. Sí, porque si también nos queda más cortitos, yo creo, no tan largo. Sí, me parece bien. Sí. Así que hoy esta noche hacemos el post, mañana por la mañana la previa y mañana por la tarde, no, noche, el post. Y ya está. Genial. Pues nada, en cuanto acaben los partidos, vamos hablando y... Sí. Y conectamos. Fenomenal, correcto. Muy bien. Pues ya está. Que descanses y que no haya más culos que asientos. Entiendo que ahora, como ya no pierdo el directo, ya no me van a llamar. Me han llamado solo durante el ratito que estaba ocupado, así que perfecto. Eso es la ley de Murphy, ya sabes sí. Cómo funciona. Así que nada, esta noche hablamos. Y tanto. Y suelta a las chicas, es la primera ronda. Suelta a las chicas. Venga, que vaya bien, un saludo, chao. Chao, hasta luego. Pues ahí lo tenemos. Deportes Prado. Nos ha dicho, nos ha informado de esto. Y ya estaría. Así que, bueno, vamos a por la jornada de hoy. A ver qué tal. Y ya está. ¿Vale? O sea, no hay nada más que añadir. No hay ninguna previa. Bueno, lo que sorprende es lo del primer pick del draft de Buller. Que ha dejado la Queens League y no ha empezado aún. Porque le ha salido algo... interesante a nivel laboral, así que bueno, a disfrutar los partidos de hoy, a ver cómo han vuelto, si vuelven algunos equipos más enchufados como 1K y Cunitas, a ver si Cunitas, que se quedó en fase regular, puede superar alguna rondita y a ver cómo va con estos, que tiene algunos cambios ahí, Cunitas interesantes, así que bueno, que Judith Fernández, si volviese, tendría que asumir una sanción, que era de 1 o 2 partidos por el último partido que jugó, que la expulsaron y hubo todo ese follón y los comentarios que hizo, etcétera. Así que, bueno. Nos vemos por la noche con el post-Queens League. A ver cómo han ido los partidos y hablando sobre los resultados, viendo los resúmenes. Así que un saludito y hasta la próxima. Hasta la noche. Pues hasta la próxima, no. Hasta la noche.